Con una inversión de más de 6,5 millones de pesos, se entregó equipamiento médico al Hospital General del municipio de Tepeaca por parte del gobierno del estado. A su vez, el gobernador hizo entrega de juguetes a niños de la entidad con motivo de la celebración del Día del Niño. Para este hospital, que a pesar de ser reciente, no tenía los equipos avanzados que requieren los ciudadanos. Y por eso el día de hoy, con una inversión de 6,732,000 pesos, estamos entregando equipo médico para que ustedes puedan recibir el servicio que merecen. Cuando llegué al gobierno del estado, Puebla era el lugar 29 en afiliación al Seguro Popular. Es decir, estábamos en los últimos lugares. Sin embargo, yo siempre he reiterado que la salud es el derecho de todos los poblanos. Para Telefórmula Puebla informó Óscar Ayala.